Hola, aventureros. Aquí estamos reportando para las aventuras de Sara y George. Ellos no vinieron, pero quiero compartirles a través de sus redes que estamos a 4300 metros caminando aquí en las faldas del volcán Pico de Orizaba, Citlaltépetl, el más alto de México. Ya estamos a 4300 metros sobre el nivel del mar. Y ahí atrás, esa cosita que se ve en esta montaña es el telescopio. Uf, mi primera vez. Pero aquí estamos. Y vamos a seguir caminando. Hola, aventureros. Seguimos reportando. Ah, está súper pesado. Ya no sé a qué altura estamos. Ahorita lo verificamos, pero es precioso. Se ve de verdad hermoso. Las montañas, el aire, todo es distinto aquí arriba. Ojalá pronto Sara y George puedan prepararse para estar aquí. Todo el terreno es arena volcánica, rocas, todo esto es arena. Aquí hay algunos arbustitos, pero ya los pinos se quedaron abajo. De repente hay unos cuantos por ahí, pequeñitos, pequeñitos. El viento debe escucharse muy bien. Los pinos están en esa área. Y hace rato estuvimos viendo unas flores que son de este rumbo características, totalmente secas, con espinas. Espero que al regreso los pueda grabar. Y seguimos, aventureros. Estamos a 4510 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay una camionetita de las personas que suben a acampar. Aquí atrás de mí está la vista desde aquí, desde el volcán. Uy, lamentablemente yo ya no voy a subir. Tengo demasiado frío y estoy cansada. Tengo sueño. Pero aquí vamos a esperar en estas rocas que están acá. Y mientras el grupo va a subir al albergue, que les voy a enseñar dónde es. Ok, bueno, ya pasamos esta parte que es un poco pesada. Esta parte de aquí fue la que más me costó trabajo subir. Mucho esfuerzo. Bueno, realmente yo no hago deporte. Supongo que alguien hace deporte constantemente. No hay tantos problemas. Yo. Aquí está todo esto, hemos caminado. Todo. Por abajo, así, hasta allá. Y hasta allá son los pinos. Y hasta por allá, detrás de esa montaña. Este fue el último pedazo que subí. Fue complicado. Das unos pasos y la arena y las rocas te regresan. Entonces, está complicado. Y ahí está el albergue. Esa casita naranja que se ve ahí es el albergue Fausto González en el Pico de Orizaba. Y ahí vemos a una personita que va caminando. Aquí está, ese es Chucho. Y de este lado tenemos a los demás integrantes del grupo. Que siguen con la caminata, van a tratar de llegar hasta aquí, hasta el albergue, que se ve muy cerca, pero realmente está lejos. Voy a tratar una hora, no sé. Y bueno,
salud, con precaución, yo me quedo por aquí. Para nuestros amigos al albergue. Están ahí. Son esos puntitos que se ven, ese puntito negro que está por ahí. Y por ahí anda otro puntito rojo. Ahí están en el albergue, ya llegaron. Llegaron a la meta. Muchas felicidades a los compañeritos, a los aventureros de hoy. Y yo aquí estoy en espera. Ellos se tardaron una hora en subir, entonces ahorita van a tardar una hora y media en bajar. Pero aquí seguimos. Aquí seguimos. Yo estoy descansando con algo de frío, pero por el momento todo bien. Hola aventureros, ya estamos descendiendo. Son las 4 y media de la tarde. Y me gustó esa vista porque parece un mar, pero son las nubes. Estamos arriba de las nubecitas. Todo bien. Aquí venimos todos. Nos estamos despidiendo del pico de Orizaba. Miren, chicos, estas son las flores de las que les hablaba. Son como de puras espinas y puras ramitas secas, pero son florecitas. Florecitas de frío, florecitas del pico de Orizaba. Seguimos bajando. Ya casi llegamos a la camioneta. Uf, cansada. Pero hasta allá estábamos. Bueno, no en la cima, pero a la mitad. Un poquito más. Vean estos paisajes hermosos. Los pinitos. Ya los podemos ver más de cerca. Y el volcán ahí. Y bueno, amigos, así concluimos el video del día de hoy. Recuerden suscribirse a las aventuras de Sara y George, darle like y compartir. Nos vemos en la próxima. Y obviamente con Sarita y George. ¡Adiós!